Welcome everyone to the Where is the Money for Feminist Organizing webinar hosted by EWID. Today we'll be speaking with a number of different representatives from funding agencies and those who have had plenty of experience within the feminist resourcing ecosystem. We'll be marking the launch of the Where is the Money for Feminist Organizing survey and discussing why we need to be looking at the issue of how and where money is moving, but also the state of feminist organizing worldwide in the current context. With us, we have some amazing speakers. We're very excited to have them. We have Cindy Clark, who is the Vice President of Global Operations at Thousand Currents. We also have with us Vanessa Thomas, who is a program manager at the Black Feminist Fund. Next, we have Althea Anderson, who works with the William and Flora Hewlett Foundation as a program officer on gender equity and governance. And last but not the least, welcome to Lisa Mossberg, who is the strategy coordinator for the Global Strategy on Gender Equality and Women's and Girls' Rights at CEDA. And CEDA is the Swedish International Development Cooperation Agency. So thank you, everyone. Welcome. And thanks for joining us. And looking forward to the conversation ahead. We're going to actually start. Vamos entonces a comenzar esta conversación. Y voy a invitar a Cindy y a Vanessa, porque esta es la primera parte de la conversación, que será en torno a la pregunta que estamos haciendo: ¿dónde está el dinero? Where's the money? Especialmente para las personas que han estado trabajando en esto hace por mucho tiempo, en lo que llamamos el ecosistema de financiación feminista. Vamos a empezar entonces con Cindy para compartir tus reflexiones, pero antes de que empieces. Fuiste líder del programa de financiación de EWID, y esto fue en 2003, para quienes tengan curiosidad, esto fue hace mucho tiempo, hace 21 años ya, puede ser, qué increíble. Lo que ha cambiado es que lo que sabemos, o qué sabemos que ha cambiado y qué sentimos que ha quedado igual desde ese momento. ¿Y qué sientes que es importante en el análisis de dónde está el dinero ahora y por qué? Gracias, Gopika. Estoy muy contenta de estar en esta conversación hoy porque es increíblemente importante que conversemos de esto, de qué cosas han cambiado, qué cosas están igual en términos de financiación y fondos. Para poner un contexto, imaginemos que estamos a fines de los 2000, se está llevando a cabo la conferencia de mujeres, hay mucho interés en el tema y en la conferencia. Y EWID escuchaba que muchos miembros comentaban, pero ya no hay tanto interés, ¿qué está pasando? No estamos recibiendo tanto apoyo. Entonces, inicialmente lo que comenzó como una investigación particular sobre las estrategias de financiación y de recursos transnacionales, y que llevamos a cabo centenas de entrevistas, se llegó a la conferencia de EWID y con la información que tuvimos mucha frustración. Había información que comentaban los financiadores, pero en definitiva el dinero no aparecía. Entonces, tratando de entender un poco mejor y obtener más claridad, es que decidimos, bueno, en ese momento en EWID y con los asociados que teníamos, decidimos trabajar y elaborar una encuesta
mundial directamente para llegar a esta información, para poder entender cuál es el presupuesto que manejamos, cuál es el presupuesto que han manejado en los últimos años, quién accede a la financiación bilateral. La mayoría de las personas que respondían llegaban a, el dinero lo obtenían de fondos para mujeres. Entonces se obtuvo datos e información muy importante. Fue una contribución esencial en ese momento. Pensando en algunas cosas que han cambiado, en perspectiva, se ve que hay ciclos, flujo de este movimiento, de estos flujos. Ahora tenemos determinados desafíos que también son desafíos que ya hemos visto en otros momentos, por ejemplo, luego del 11 de septiembre y algunas situaciones internacionales que vuelven a repetirse. Y esto también afecta cómo llega la asistencia oficial, sea mediante bilaterales o mediante agencias oficiales. También en la crisis financiera de 2008 y las consecuencias que esto tuvo, hubo distintas instancias de crisis. ¿Y qué aprendemos de esto? Que algunos cambios en el panorama internacional es que en ese momento, en definitiva, tampoco había tanta financiación. Y luego, como comunidad y movimientos, hemos florecido, hemos crecido, y luego se ve que hay un resurgimiento del interés en financiar este movimiento y que luego este interés se retira. Entonces, no podemos dar por sentado nada en este panorama. Y quizás también algunas otras oradoras hablarán de esto, pero hay algunas oportunidades ahora. La financiación individual en ese momento era, sí, existía, pero era muy poca este tipo de inversión de esta financiación. La posibilidad de mover dineros de individuos, bueno, era algo que era difícil y hay mucha discusión en torno a cómo se mueve el dinero de la filantropía. ¿Y cuánta investigación hay en respecto de esto, de cómo mover estos fondos de la filantropía? Entonces, ¿cuáles son las tendencias que vamos siguiendo en este sentido? Por eso es que creemos que es muy importante lo que obtenemos de esta encuesta. En primer lugar, porque nos guste o no, los datos son importantes. Entonces, los datos a los que lleguemos desde la encuesta son importantes. Porque hace unos años quizás decíamos, sí, bueno, todo el mundo está dando financiación a los movimientos feministas, no nos tenemos que preocupar, pero en realidad, después empezamos a ver algunos cambios o podemos ver información que diga, bueno, no, en este momento capaz que ya no hay tanta financiación. Hay distintos sectores y distintas regiones en los movimientos que están teniendo distintas situaciones. Entonces es importante organizar esta información también según distintos sectores. Y también sabemos que esta información es importante para nuestros aliados financiadores. Porque no, nos comentaban algunos financiadores que para llegar a conclusiones tomaron en cuenta esta información sobre dónde estaba el dinero y cómo se movían los recursos. También es importante porque hace que el dinero esté en nuestras agendas y en nuestras conversaciones. Si vieron la película Encanto que dice no hablamos, no se habla de Bruno, bueno, en la vida a veces es no se habla de dinero. Y esto a veces genera problemas porque se genera una cierta competencia por los recursos y es importante romper este tabú porque si no hablamos del dinero,
pero no podemos cambiar nada. No se trata solamente de algo técnico. La movilización de recursos va más allá de nuestras organizaciones particulares y son conversaciones que tienen que reunir a los movimientos a nivel más amplio. Por ejemplo, yo no consigo fondos porque soy mala en recabar recursos, en juntar recursos. No, a veces no se trata de eso. A veces es cómo nos movemos en la comunidad. Entonces es un proceso colectivo de cómo se generan estos cambios. Entonces, lo importante es ver cuál es el asunto principal acá y saber que este trabajo empezó en un contexto cuando Awid preguntaba qué es lo que necesitan las organizaciones feministas. La respuesta era que no tenían recursos. Así empezaron las conversaciones. Entonces, es importante, volviendo a lo que tú comentaste, Gopika, es que la encuesta no es solamente una encuesta para tener información, es información para generar reflexiones en este sentido, identificar aliados de otros sectores que puedan también reflexionar con nosotras y colaborar en este movimiento de recursos. Recuerdo estar en una sala con 25 personas y que fuera la primera vez que se hablaba de dinero y que había representantes de filantropía, de bilaterales, de los movimientos feministas, y que era difícil tener estas conversaciones. Pero si no traemos las conversaciones claramente, es más compleja la situación. Entonces, entender qué es posible para, por ejemplo, para SIDA, para distintas agencias, qué es posible y qué no es posible, eso facilita mucho el movimiento de los recursos. Muchas gracias, Cindy. Muy buena manera, ¿no?, de comenzar. También he visto a Vanessa que estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo y es muy fuerte cuando has dicho esto del cambio, en el cambio en cómo ha cambiado, ¿no?, la riqueza que tienen individual, porque ha cambiado mucho y ha creado, y este capitalismo ha creado muchos cambios. Y mucho cambio en quién tiene dinero y quién no. Y eso también crea muchos dilemas dentro de los movimientos feministas. Okay, entonces necesitamos movernos para acá ahora. Tenemos que ir a estos espacios para conseguir recursos. Creo que son preguntas muy importantes sobre cómo podemos manejar este tipo de cosas, ¿no? Porque no van de forma unida, objetivamente. Pero tenemos que ver cuáles son las decisiones que tomamos y quién tiene privilegio para poder hacer esas decisiones, para tomar esas decisiones sobre el dinero. Así que muchísimas gracias por hablar del dinero de una forma política. Ahora voy a hablar con Vanessa, porque en marzo del 2023, que fue como 20 años después, el Fondo de Movimientos Feministas Negros publicó también ¿Dónde está el dinero para la organización feminista negra? Que mostraba, para empezar, que el 59% de las organizaciones feministas nunca negras nunca habían recibido financiación básica y apenas un año y medio después tampoco han cambiado mucho las cosas. Porque parece, ¿no?, que ha cambiado mucho, pero quería saber si tienen experiencias de cuál es el estado de esa organización feminista negra ahora mismo y cuáles son los retos claves que se están encontrando para la financiación de los movimientos feministas negros. Muchísimas gracias, Gopika. Y sí, todo lo que ha mencionado Cindy es maravilloso, ¿no?, para poder anclarnos como en esta discusión. Soy Vanessa Thomas y lidero la filantropía en el Fondo Feminista Negro. Y somos una de las primeras instituciones de este tipo. Somos las primeras que estamos financiando movimientos feministas negras contra todas las opresiones. Muchísimas gracias, Ewit, por esta conversación y por invitarnos para poder estar aquí y poder discutir sobre dónde está el dinero.
Hay muchas. Cindy, estoy muy contenta de lo que estabas comentando, pero también porque has manejado también las cosas positivas de las que tenemos que hacer uso, ¿no? Cuando estamos hablando sobre esto. Porque desde mi parte no va a haber muchas cosas positivas. Entonces, estamos en un cruce muy importante. Está pasando movimientos contra los derechos, están en todos los lugares, de manera muy severa, de manera muy aguda. Hay conflictos de muy largo tiempo que están también explotando y que siguen continuando. Y muchas de nosotras que estamos en filantropía sabemos que la revolución no se va a financiar, pero hay muchos donantes que nos pueden ayudar al menos a romper contra este sistema autoritario y patriarcal, o al menos ayudarnos a romperlo un poquito. Estos financiadores pueden ser como el corazón de las organizaciones que están trabajando en las intersecciones de las comunidades. Para nosotros, por ejemplo, en Brasil, fueron las feministas negras las que se organizaron contra Bolsonaro. Y en Kenia también se organizaron, que es lo que, y son los cambios que se están viendo ahora a nivel económico. A pesar de cómo se ha creado este mundo, los grupos feministas reciben muy poco del dinero completo que se está enviando a los movimientos feministas. Gopika lo estaba hablando, ¿no? Que en el 2023 estábamos sacando este informe de dónde estaban los fondos para los movimientos feministas negros, y todo el mundo sabe que apenas tenemos recursos para poder hacerlo. Pero es interesante hablar del análisis tan comprensivo, tan integral, que se está haciendo desde este análisis. Hicimos más de 400 encuestas y tuvimos información por más de 400 organizaciones que también nos dio información sobre qué es lo que estaba impactando negativamente a estas organizaciones. Globalmente, a las mujeres negras y a las organizaciones apenas se cuenta en las estadísticas cuando se está hablando. 0,02 de la financiación para el tema de clima fue para las organizaciones negras. También un número muy parecido para organizaciones trabajando con personas con discapacidad negras, y la mayor parte de las organizaciones no tienen el dinero mínimo para poder conseguir sus objetivos. Así que este informe, que fue lanzado en marzo del 2023, tiene muchas estadísticas, muchos datos que son importantes recuperar, y también que puedan ser pasados para los próximos informes. Eso hace muchísimo daño. Y tienen todo el movimiento de financiación global, está con raíces muy profundas de racismo. Ahora mismo, yo estoy como, tengo el objetivo de empujar o de animar a todas estas organizaciones que están trabajando por futuros libres, pero al mismo tiempo estoy como muy desilusionada por ver qué poco cambio ha habido y cómo de profundo está el racismo en este sistema estructural. El tiempo adecuado para haber apoyado a los movimientos feministas era ayer. Y ahora, para dar algunos ejemplos, por ejemplo, en la guerra en Sudán, más de 10 millones de personas son desplazadas, y hoy he visto que tiene la población mundial desplazada más grande, pero no se habla de ello porque es un tema que está silenciado. También hemos visto en muchos fondos para temas de crisis, y a pesar de que se estén celebrando los levantamientos que hubo hace 2 años contra los autoritarismos, a pesar de ese apoyo, Sudán ha sido completamente abandonado e invisibilizado. Y eso se demuestra, esto demuestra solamente cómo de poco importan los países africanos y los movimientos africanos. Movilizamos el año pasado más de un millón de millones. Pero tristemente, esto se está viendo también en los movimientos de filantropía como un resultado del trabajo contra los derechos que se está viendo a nivel mundial.
Organizadores y organizaciones tienen que ser neutrales o tienen que adaptar su idioma y cómo ellas hablan de la justicia racial para poder acceder a los fondos. Y honestamente espero que muchas más fundaciones también estén hablando sobre esto y que se creen alianzas de solidaridad, que es lo que necesitamos, porque localmente, globalmente o regionalmente, los bastiones de estos sistemas son globales y tenemos que hacer una lucha colectiva para poder romperlos. Y esto ha comenzado siempre con los movimientos antirracistas. El fondo es como para los movimientos antirracistas es $1,000,000, $1,000,000. Y estamos viendo, por ejemplo, todo lo que está pasando también en Ghana, que van a pasar una ley que es una de las más punitivas contra los derechos sexuales y reproductivos. Y después estamos viendo también en Burkina Faso, en Nigeria, comunidades que están siendo violentadas y con unas legislaciones fortísimas contra ellas. Pero hay una laguna enorme para financiar los movimientos LGTBI negros, que son los que están haciendo la resistencia en todo el continente. Y esto necesita financiación y que también sea analizado, ¿no? Esto es algo que hacemos también desde los fondos negros feministas. Más allá de la investigación, lo que estamos haciendo es tratar de modelar el tipo de filantropía que hacemos. Y nos hemos movido de 15,000 millones de dólares a financiar más de 44 países. Estamos en el top 20 de las organizaciones que están financiando organizaciones de resistencia LGTBI negras. Y también lo que intentamos es una constelación de financiadores que estén moviendo el dinero de un lugar a otro y allá donde se necesitan. Esto puede llevar a resolver las crisis y no continuar ignorando los movimientos feministas negras que están haciendo toda esa resistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Ha sido una presentación también muy potente, una introducción muy potente, y todo lo que has estado hablando de las lagunas de raza y de género son cosas que son muy importantes de articular. Porque es un poco lo que estaban hablando ustedes dos, ¿no? De la historia de dónde estábamos y cómo ha habido como un crecimiento de recursos, de datos, e incluso así eso no está llegando a estos movimientos. Y creo que es muy importante eso que has marcado, eso que has destacado, sobre todo en cómo los fondos para las crisis están siendo también elegidos según una estrategia geopolítica. Y creo que es muy importante mirar a estos temas desde una forma mucho más específica y sobre todo ver cómo hay muchos grupos que todavía ni siquiera estamos haciendo visibles, ¿no? De estos informes, de los dos informes que vosotras estaban hablando. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Vamos a volver después a vosotras con el tema de las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas para ustedes, pero por ahora, muchísimas gracias por todo lo que nos han dado de contexto, pero vamos a avanzar en otra parte. Pero antes de esto, vamos a poner un vídeo muy cortito de una de nuestras campeonas también, de ¿dónde está el dinero? No sé si es una campeona, pero bueno, alguien que ha hecho bastante trabajo para nosotras en este tema de ¿dónde está el dinero? Me llamo Debbie Leper O'Malley. Llevo trabajando en movimientos feministas de justicia económica toda mi vida. Soy camboyana y estadounidense. Y el tema que trabajo es cómo llevar recursos a los activistas. La investigación de dónde está el dinero ha sido muy importante para mí y tuvo un impacto
en lo que entiendo como feminismo, pero también en mi vida. También fue muy importante porque el primer informe nos permitió ver que había muy pocos recursos para activistas feministas jóvenes. Debido a ese informe se creó FRIDA, el Fondo para Jóvenes Feministas. Y durante el tiempo que trabajé allí, recreamos dónde está el dinero e hicimos una investigación utilizando la misma metodología para ver dónde estaba el dinero para los movimientos feministas de personas jóvenes. Todavía necesitamos esa investigación regularmente, de manera que podamos crear los mecanismos de financiación que necesitamos para poder promover los recursos que los movimientos necesitan. El mensaje clave para los financiadores es que escuchen a quienes lideran los movimientos, a quienes lideran la igualdad. Muchísimas gracias. Ella es la coordinadora del Fondo de FRIDA, que apoya a organizaciones feministas. Para la siguiente sección voy a invitar dos compañeras más. Voy a llamar Lisa Mostar y Alfia Anderson. Lisa y Alfia, bienvenidas a esta discusión. Seguro que han escuchado todo lo que se ha dicho y ya dejaron muchas cosas sobre las que pensar, ¿no? Sobre el contexto. Pero creo que esta sección también puede ser más sobre otro aspecto de dónde está el dinero, que es el cómo, ¿no? ¿Cómo están los recursos llegando a los movimientos? Y en sus propios roles como aliadas de los movimientos feministas, me gustaría empezar contigo, Lisa, para preguntarte qué es lo que SIDA ha estado haciendo y cuál es el rol de SIDA, o dado el rol que tiene SIDA como aliada para apoyar los movimientos feministas, ¿nos puede ayudar a entender en qué es lo que está pasando con la ayuda a la cooperación internacional, al desarrollo, y cómo podemos continuar demandando que los movimientos feministas sean financiados para apoyar la democracia? ¿Y cómo desde su contexto nos puede dar esta idea? Así que te paso la palabra, Lisa. Muchísimas gracias. Es un reto explicar todo lo que me has preguntado, pero bueno, estoy muy feliz de estar en esta conversación y ser parte de este debate. Sé muy bien que hay muchas organizaciones que experimentan esta falta de recursos. Estamos aquí para lanzar esta investigación y es muy importante. Y nosotros como SIDA lo hemos estado escuchando por parte de nuestras organizaciones y hemos oído sobre ello cuando había tanto que hacer para proteger los derechos humanos y la igualdad de género y el desarrollo inclusivo. Y también en un momento en el que hay fuerzas muy fuertes para empujar agendas contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las personas LGTBI, contra el derecho a abortar también. Así que voy a compartir algunas de las reflexiones que podemos tener desde SIDA y también algunas de las sugerencias que tenemos. Lo primero, por parte de muchos financiadores, el interés está yendo hacia atrás, ¿no? Debido a las crisis también, pero también porque hay otras áreas que están siendo priorizadas. El gobierno suizo, por ejemplo, ha pensado en hacer un fondo por 3 años para crear también para poder predecir qué es lo que está pasando, y ahora mismo es un 8% del GDP, que es mucho menos de lo que ya fue en 2020. Sin embargo, es muy importante que la igualdad de género permanece como algo muy importante y que va a ser avanzada en esa parte. Entonces, sí, esta es una decisión política y el apoyo humanitario que también elige volcar recursos en cambio climático y
se necesita apoyo, se ha necesitado el apoyo humanitario por años. Y esto significa que hay menos fondos para otros sectores. Y esto es triste, pero es una realidad. Es por esto que es tan importante tener esta conversación. En segundo lugar, empezando del ejemplo sueco, en diciembre del año pasado se lanzó una política global que decía que priorizar la llegada de los recursos más transparentes a personas en situación de pobreza es una decisión política expresa y son algunas prioridades que surgieron que pueden ser un poco provocativas. Hay una demanda de transparencia. Si esto es nuevo, ¿por qué? ¿Por qué ahora se exige? ¿Cómo tiene que entenderse? Y no significa que tengamos que no confiar en nuestros aliados. También puede entenderse como en relación con la importancia de que los contribuyentes de impuestos sepan a dónde va el dinero que aportan. Es información que es necesaria y es importante. Y la cooperación internacional se prioriza también en esta política. Entonces, defender la transparencia es una forma de contrarrestar una narrativa inefectiva de cooperación internacional que no sea efectiva. Y eso significa que SIDA, nuestra agencia y otras agencias de financiación en países que trabajan con cooperación bilateral, que bueno, tienen la oportunidad de asociarse con movimientos feministas. En tercer lugar, de la cantidad de financiación de UGA, de la sabemos que muy poca de esta financiación de la filantropía alcanza finalmente a los movimientos feministas y sobre todo menos aún a los movimientos feministas negros. Sabemos que esto es una necesidad. También me gustaría traer que hay algunos aspectos positivos en esto. La proporción del OCD que va a la sociedad civil está aumentando y eso es buena noticia. Pero el porcentaje o la parte que alcanza a las organizaciones feministas, se prevé que aumente también, que haya una tendencia al aumento. En términos de porcentaje, se aumentó de 2.7 a 3.2 en un año, el año pasado. Hay evidencias, hay pruebas de que financiar movimientos feministas es la forma más eficiente de contribuir a un cambio en la igualdad de género. También tener impacto en la eliminación de la violencia y también la representación de mujeres en el Parlamento. Son cambios también en la justicia económica, son cambios a largo plazo que se ven influenciados con los recursos que llegan a movimientos feministas. En definitiva, la recomendación de cómo podemos trazar líneas de trabajo, una de las prioridades suecas es movernos en asociaciones más a nivel nacional y no tanto a nivel global. Hay embajadas financiadoras que también pueden tener acceso a financiación, esto es a nivel nacional, y que pueda ser un recurso más eficiente, no solo para llegar a dinero, sino también para información y para realizar programas conjuntos con las activistas.
para generar cambios legislativos también. En segundo lugar, también estar preparadas para presentar resultados y para presentar los impactos, para generar cambios que puedan llevar a mayor protección de grupos marginalizados. Es necesario generar estos cambios a nivel de legislación y es importante explicar nuestros roles y cómo esto contribuye a un cambio más a nivel global de protección de derechos humanos. Tampoco la igualdad de género, ni la sociedad, ni la justicia social, ni la justicia económica no puede solucionarse aisladamente, sino que es importante trabajar de forma colectiva entre los distintos sectores para poder llegar a los cambios. Y como financiadores tenemos que priorizar esto. También de los financiadores tenemos que poder hacer un seguimiento de las financiaciones y teniendo recursos de transparencia, como hablábamos, es importante para pensar en términos de responsabilidad en cuanto a los miembros y en cuanto a los receptores de las subvenciones. Esto no es ninguna novedad para los movimientos feministas. Yo recomiendo el uso de la demanda y la exigencia de sistemas de control interno como oportunidad de fomentar la transparencia y la responsabilidad en relación con los miembros. Entre los donantes, esa es la recomendación, y entre nosotros tenemos que juntar esta información y colaborar entre nosotros para coordinarnos, para poder cumplir también con nuestros compromisos y para poder satisfacer estas necesidades de los movimientos. También necesitamos coordinarnos para poder asistirnos en las asesorías, no realizar continuamente auditorías y sino poder colaborar entre nosotros también. Por último, es importante que sigamos prestando nuestro apoyo también a no solo a las organizaciones, sino también a la investigación, como por ejemplo esta encuesta que se ha llevado a cabo, para poder cambiar las narrativas y para prevenir el avance de la extrema derecha, que para poder salvaguardar el conocimiento feminista y también a las activistas feministas. Bueno, eso es todo lo que tengo como para comentar. Bueno, gracias, Lisa. Es mucho y apreciamos mucho tu conocimiento, tus reflexiones, mirándolo desde una perspectiva de país. Algunas veces el 0,8% del PBI, que es lo que mencionabas tú, es un cambio muy, muy, muy grande en poco tiempo, ¿no? Y poder hacer un rastreo de estos movimientos en tiempos de crisis es sobre todo en el sur global y en las comunidades marginalizadas, es muy, muy importante. Gracias por traer esto de que es importante hablemos de los resultados, es importante y lo que comentabas de compartir estos resultados entre los financiadores es importante. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para continuar defendiendo esta causa, para no dejar que los movimientos queden invisibilizados y olvidados? Bueno, esto que traías es todo importante en este sentido,
Te agradezco entonces traer la campana del lado de los financiadores porque es importante también. Bueno, pasamos ahora a Althea. Tú trabajas en un espacio de filantropía, navegas las complejidades, unas complejidades distintas. Cindy hablaba de el aumento de las redes de riqueza individual y que ha cambiado en los últimos 21 años, 20 años. Entonces, ¿qué es lo que podrías traer que has visto desde tu punto de vista del espacio o del sector filantrópico como los cambios principales? Bueno, gracias Gopika y Awid por esta oportunidad para hablar de mis reflexiones sobre oportunidades y desafíos también para los movimientos feministas. Soy oficial de programas en la Fundación Hewlett. He trabajado durante 7 años en la filantropía y trabajo en equidad reproductiva también. Creo que en relación con los datos que se obtienen de esta encuesta, traemos información que es importante de los distintos sectores de justicia social, de justicia reproductiva y sexual, para dirigirnos a abordar directamente estos asuntos que son muy importantes y para la relación entre los recursos y lo que necesitan los distintos movimientos financieros. La investigación que mencionaba Debbie en el video y otros datos que hemos llegado también para en relación con el poder de la filantropía. Son datos que traemos para poder defender y argumentar en favor de la importancia de financiar los movimientos feministas para la equidad de género y en los compromisos de justicia. Esta evidencia nos ayuda a fundamentar que estos movimientos son actores importantes en el ecosistema y que requieren y necesitan un apoyo a largo plazo y flexible también para poder seguir trabajando y cuidar su bienestar físico, emocional y económico para que puedan seguir militando en estos temas. Hablando ahora de la filantropía, que es donde tiendo a gravitar, el tipo de financiación y cómo fluye el dinero es algo que tenemos que ver como una oportunidad también, pero bueno, esto lo compartiré después. No es sorpresa que los movimientos feministas necesitan un apoyo a largo plazo y flexible y que a veces también necesitan que sea en formas que favorezcan su propio aprendizaje. Eso es algo que todas ya sabemos. En nuestra fundación tratamos de sostener, tener en mente que nuestra financiación pueda sostener esta estructura para permitir a las organizaciones feministas fortalecer áreas como seguridad digital y oponerse a grupos antiderechos. Tenemos equipos tecnológicos y de seguridad que están prestando apoyo a nuestros miembros para generar espacios seguros de trabajo, también en términos legales.
Tenemos un compromiso de aprendizaje mutuo también con otros financiadores, pares financiadores que han estado trabajando con organizaciones comunitarias y derechos de las mujeres por mucho tiempo. Hemos realizado un informe que cumple 10 años y en este sentido hemos tratado hemos llegado a la conclusión de que se han movido 350 millones de dólares en la última década, perdón. Entonces seguimos intentando que el dinero siga moviéndose y fluyendo. Sabemos que la financiación directa es difícil de obtener. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el dinero fluya de forma que integre los principios feministas? Yo directamente he visto una evolución de la financiación en este sentido, pero vemos una necesidad de seguir con una transparencia creciente y comunicación y canales de comunicación y mecanismos que sean claros para poder también tener mecanismos de responsabilidad. Hay casos en que seguimos prestando financiación mediante intermediarios. En algunos casos de financiación con intermediarios, se intenta que las necesidades de los movimientos feministas estén sobre la mesa desde un inicio, desde la justicia lingüística, para que haya un plano de igualdad, para tener en cuenta quién decide cómo gastamos el dinero. Si queremos continuar financiando de forma indirecta, es importante, igual que sean los movimientos feministas, los que deciden en definitiva cómo se gasta ese dinero. También queremos establecer de forma colectiva cuáles son las expectativas de soporte. Queremos también tener claro que la mayoría del total de las subvenciones llegue a los actores de los movimientos que lo están solicitando. Bueno, esto es mucho trabajo, pero bueno, nuestra preocupación es cómo se mueve el dinero, cómo fluye el dinero, también en torno a la cooptación del lenguaje. Muchos de nosotros trabajamos en estos espacios, hablamos de movimiento, justicia, poder, igualdad de género, pero ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta terminología sobre la financiación? Y cuando buscamos llegar a organizaciones que trabajan hace años en igualdad de género. Esto es una pregunta abierta. Mis últimas reflexiones son también que los movimientos feministas y las activistas reciben los recursos adecuados y sobre todo para su organización. Y Gopika, estabas hablando de ver cómo estos actores nuevos, ¿no?, también que están en el campo. Empezamos con los tradicionales. Es difícil ver si llega nuevo dinero de los gobiernos, filantropía o acuerdos bilaterales. Es difícil ver ese dinero y encontrarlo. Porque cuando los nuevos financiadores entran, también a veces se ve que otros se marchan y que también cambian sus prioridades. Y un poco el piso ahí tan inestable que hay con los financiadores tiene mucho que ver también con el dinero que está llegando de filantropías individuales. Y están viendo cómo y hacia dónde llevar el dinero, a quién entregarlo. Y eso es una oportunidad
puede ser una oportunidad para sí, y que se transformen las prácticas de financiación. Y los caminos nuevos que puedan responder a los esfuerzos contra los derechos, tal y como ha mencionado Vanessa, ha habido una ley en los Estados Unidos que ha reducido la financiación para la justicia racial, pero también dentro de la filantropía hay alternativas, hay caminos alternativos para poder financiar a estas activistas. Incluso los esfuerzos de las organizaciones contra los derechos están intentando también reducir la financiación que reciben las organizaciones de base que están luchando contra ellos. También como una financiación filantrópica privada, estoy aprendiendo un poco, ¿no? A ver cómo las redes pueden promover esta justicia de género y justicia racial, y también cómo se puede ayudar y apoyar a los aliados feministas a los que ya estamos apoyando y que estamos incluyendo dentro de nuestras pizzerías. Muchísimas gracias por esos comentarios también y por comenzar esta conversación tan importante. Y creo que voy a entrar un poco porque estaban mencionando que todos sabemos que hay fondos feministas, y es verdad que nosotros lo sabemos, pero hay muchas organizaciones que no lo saben, porque a veces cuando estamos en este mundo de recursos y de financiadores y de pronto nos salimos un poquito, vemos cómo estas conversaciones también son cerradas y cómo hay muchas organizaciones que no saben de estos. Así que aprecio muchísimo que hayan puesto esto sobre la mesa, que hablen de los retos y también cómo se está tomando ese idioma, esas palabras que estamos utilizando, es cómo se están cooptando en otros espacios, cómo también se está cooptando el concepto de feminista, qué es lo que tenemos que considerar, ¿no? Para considerar a alguien feminista. Estamos viendo en muchos espacios feministas y en espacios bilaterales que se está viendo todo esto. Así que muchísimas gracias también por lo que han estado hablando de cómo algunos de los financiadores ahora mismo están saliendo de este escenario. Estamos viendo nuevos financiadores, pero creo que lo que no vemos es que es desproporcionado a cómo están saliendo, muchos recursos están saliendo también de este escenario. Creo que también es importante esta conversación que estamos teniendo dentro de EWIT en cómo algunas regiones funcionan, y como en otras regiones lo que en verdad está haciendo es crear mayores riesgos para las personas activistas, por ejemplo, en el sudeste asiático, donde estamos viendo eso muy explícitamente, en cómo el dinero se puede mover o no mover en la región. Estamos viendo lo que pasa en Afganistán, con el cierre total de los fondos entrando en el país. Así que muchas cosas están ahí, se han puesto sobre la mesa. Me gusta mucho también lo que has dicho, Lisa, sobre estar al servicio de los movimientos. Creo que ese marco y ese enfoque es muy importante en el espacio de las financiadoras también, pero también en el espacio transnacional en el que estamos hablando entre unos países y otros, entre organizaciones feministas de muchas regiones, de muchos espacios, y qué es lo que quiere decir organizarse en sus contextos. Así que les agradezco a las dos. Vamos a volver también a ustedes en las preguntas, en la ronda de preguntas. Así que muchísimas gracias por compartir sus pensamientos y sus ideas. Pero nos vamos a mover a lo siguiente. Pensábamos tener a Sakini con nosotras. Sakini es parte de Resort, que es una organización feminista, un colectivo feminista joven que se organiza con movimientos del sur. Pero Sakini no puede estar porque no se siente bien, así que bueno, le enviamos las mejoras para que mejore cuanto antes. Pero en vez de Sakini, tenemos nuestra propia Kasia, que es de EWIT y que también va a compartir algunas reflexiones sobre
Tus propias observaciones, en verdad, sobre el trabajo que se están haciendo en las realidades financieras de los movimientos feministas. Y esta sección es un poco para ver un poco dónde está yendo el dinero, dónde están yendo los recursos. Y después de eso también vamos a abrir para las preguntas. Ahora mismo solamente vamos a ver un vídeo cortito. Es el último del día, pero también para decir a Natalia y a todas las otras compañeras que nos han apoyado con los vídeos y creando todo este encuesta de dónde está el dinero. Muchísimas gracias por todo esto, que ha sido creado también de manera colectiva. Así que le paso un espacio a otro vídeo de una de las activistas que también está compartiendo su propia visión sobre este tema. Soy Soya Selka, fundadora de la organización Sampurna, y también soy Soya Selka, una mujer transgénero. Trabajo por los derechos de las personas transgénero y los trabajadores sexuales en Bangladesh. Estoy vinculada con movimientos feministas y defiendo los derechos de las personas LGTBQI. El mensaje que quiero mandar a los financiadores es que en el sur de Asia las personas transgénero están muy marginalizadas porque incluso sus familias las abandonan. La nación no las reconoce. Necesitamos asegurar sus derechos y que estos sean reconocidos por la nación. Para poder hacer esto, necesitamos apoyo financiero. ¿Dónde está el dinero para nosotros? Las organizaciones financiadoras dan un 1% del dinero a las mujeres. Nosotras, las organizaciones de base, nos quedamos prácticamente sin nada. Hay muchos proyectos que nosotras implementamos. Si tomamos el ejemplo de los programas de VIH, hay muchísimas cosas pasando en este campo. Pero al final, una persona transgénero o una trabajadora sexual solo recibe condones. No dan nada más que condones. ¿Cómo vamos a ver entonces una mejora en nuestras condiciones de vida? ¿Cómo puede mejorar nuestro nivel de vida? Por eso necesitamos apoyo financiero. Thank you, Joya. Es una narrativa también muy fuerte de su propia experiencia con el tema de la financiación y también las realidades de base, ¿no? De quiénes están siendo financiados y a quién están financiando. Así que te voy a pasar la palabra ahora, Kasia, un poquito también, porque has estado trabajando en analizar y viendo los recursos del ecosistema feminista por mucho tiempo, muchos años, y te quiero preguntar si puedes compartir desde tu trabajo, pero también tus propias experiencias, ¿qué crees que es fundamental que los financiadores sepan ahora mismo? ¿Y cuál es el tipo de información arraigada en las realidades vividas por las feministas que es importante para la investigación de dónde está el dinero? Y bueno, si también pudieras compartir un poquito más sobre la encuesta, sería genial. Así que te paso la palabra, Sakia. Gracias. Muchas gracias, Gopika. Es maravilloso estar aquí y ver que hay tantas personas con nosotras en este seminario. Nos gusta mucho que estéis aquí y que nos hayáis dedicado este tiempo. Para responder a las preguntas, Gopika, que me hacías, de qué es importante para las financiadoras, Ewita ha estado haciendo ¿Dónde está el feminismo? Por más de 20 años ahora mismo, tal y como hemos escuchado de Cindy, el trabajo que hemos estado haciendo en ese campo. Y lo único que quiero enfatizar es que es un trabajo muy arraigado, liderado por lo que estamos escuchando por las organizaciones miembro, ¿no? Y por nuestras aliadas. Lo siempre va lo mismo para el dónde está el dinero, para la encuesta, para la investigación. Muchos nos han comentado, tenemos que volver a hacer esto, tenemos que volver a preguntar, tenemos que hacer esta investigación. Y eso nos ha hecho también muy felices, porque también nos queríamos
Nos gustaría ver esta investigación profunda y también otras organizaciones que han estado lanzando estos informes o estas investigaciones a partir de sus propias organizaciones. Pero hay una necesidad para un análisis global. Y antes de comenzar con eso, hicimos unas consultas, hicimos también unos pilotos con organizaciones miembros en diferentes territorios, de diferentes movimientos. No puedo decir quién, o sea, no tengo tiempo, ¿no?, para hablar de cuántas salieron, cuántas cosas salieron, pero al menos tres cosas, que uno es reclamar el poder del activismo como expertas en qué es el movimiento y qué es lo que funciona. Como decía y otras ponentes han estado hablando, el dinero es muy difícil de perseguir, es muy difícil de saber dónde va, y así es como se persigue el dinero. Así es como se ven las realidades feministas de los movimientos, con datos, pero también con historias que están arraigadas en esas realidades. Porque hemos visto los datos de financiadores, los análisis de cómo se está moviendo, cómo la filantropía se está moviendo, es muy importante, tenemos que tenerlo, pero para tener la foto completa necesitamos saber los datos y la información arraigada en qué es lo que los grupos feministas están experimentando. Este es un poco como esto de lo que quería decir de reclamar el poder como aliadas en el poder, que sean de verdad visibilizadas y que estén en la misma mesa. Y de esa manera también mostrar qué es lo que de verdad funciona y qué es lo que no funciona cuando se están financiando movimientos feministas. Y también, un poquito más allá de esto que te decía, es politizar y ampliar la visión de dónde está el dinero, no solamente sobre quiénes están financiando y cómo conseguir esos recursos, pero también cómo estos recursos se mueven y cómo actúan en las promesas que hemos estado oyendo durante las últimas décadas, ¿no? En cómo esta promesa de cambiar el poder, en dar recursos para el feminismo interseccional. ¿Es de verdad el dinero llegando a estos grupos, a las organizaciones de trabajadoras sexuales, a las organizaciones de personas transgénero, como movimientos feministas contra el racismo? ¿Está llegando el dinero a estos movimientos? Y lo que estamos escuchando es que no está llegando, no nos da muchos ánimos, la verdad. Tanto en esta investigación, hacer también nuestra parte para traer estas voces, traer estas historias y estas experiencias al frente, ¿no? Traerlas, ponerlas sobre la mesa y presentarles. Cuando estábamos desarrollando esta encuesta era algo muy importante para nosotras y puede ser que para algunas personas esto sea muy largo, pero es verdad que esto es mucho más corto de lo que hicimos la primera vez. Y lo que hemos oído por parte también de nuestras organizaciones miembro es que necesitan una sección muy fuerte sobre el cambio del poder y sobre de verdad cómo llevar a cabo los compromisos, los compromisos políticos de los que se habla. Y quiero enfatizar esto, ha sido una co-creación y ha sido una respuesta a lo que los movimientos nos han dicho que necesitaban. Teníamos muchísimas más preguntas también desde EWIT, que podía haber sido mucho más largo también. Y bueno, también hablando un poquito sobre la encuesta y compartiendo un poquito con ustedes algunas de las cosas claves de esta, que creo que puede ser útil para saberlo, les animo sobre todo a responder a la encuesta. Está abierta hasta el final de julio y de verdad esperamos que puedan encontrar el tiempo para responder y compartir sus realidades con nosotras. Quiero recordarles que la encuesta está abierta a grupos, organizaciones y colectivos. Estén o no estén registradas, si están recibiendo o no
fondos, no importa también si movilizan recursos personalmente desde sus propias organizaciones. Hay algunas organizaciones que se identifican como feministas, otras que trabajan en temas de derechos de mujeres de niños, de mujeres de personas transgénero en cualquier región. Y también algo que quiero enfatizar es que ahora mismo no estamos pidiendo respuestas de financiadores o de individuales, pero van a tener un rol también en esta encuesta para que pueda ser diseminado, ¿no? Para que esta encuesta sea diseminado. Si son financiadores, aquí por favor compartan esta encuesta. Y si son individuales, también, si son personas individuales, por favor también compartan esto con los grupos con los que se organizan, con las personas con las que se organizan, porque queremos ver las respuestas y queremos llegar a tantos grupos como se pueda. Y también queremos dar apoyo tecnológico. Esta encuesta está disponible en la plataforma Kupo. Voy a compartir mi pantalla de manera breve para que puedan verlo, ver cómo es la encuesta. Está aquí mismo. Esta sería la encuesta. Pueden elegir el idioma que necesiten en la parte de arriba. Y la encuesta está en inglés, en español, en francés, en portugués, en árabe y en ruso. Reconocemos también que esto no es la justicia lingüística que nosotras queremos, en muchísimos otros idiomas, pero esto es lo que hemos podido manejar hasta ahora. Pero por favor, si necesitan un apoyo con la interpretación, escríbanos y podemos ayudarles con eso. Tiene 5 secciones diferentes, tiene algunas preguntas que son obligatorias, tienen ahí un asterisco y tienen otras preguntas que no son obligatorias, no tienen el asterisco. Y pueden también ir guardando sus respuestas, no hace falta que hagan la encuesta de una, sino que pueden ir haciendo poco a poco. Pueden hacerlo aquí, salvar, y pueden hacerlo cuando lo necesiten, porque sus respuestas se van a ir guardando. Y ven que aquí yo lo he estado haciendo muchas veces, porque he tenido como 10 diferentes versiones de la encuesta. No es corto, no es una encuesta, más o menos puede tomar como 30 minutos en hacerla, pero bueno, que no tienen que hacerlo todo de una manera, así que también puede ir haciéndolo cuando vaya teniendo huecos. Y voy a parar de compartir la pantalla. Y lo que también podría ayudarles para rellenar la encuesta antes de comenzar es que tengan su información financiera con ustedes, el tamaño de su presupuesto anual, tanto también como, por ejemplo, quiénes son sus principales financiadores, si es financiación básica o si es específica de algunos proyectos o si es de respuesta a emergencias. Y no estamos preguntando sobre los números exactos, son un poquito más o menos, ¿no? Y no necesitamos como detalles en todos los números, con todas las comas y puntos, pero sí que necesitamos un poco como analizar los números que hay, ¿no? Las cantidades. Y más o menos como las cantidades generales con las que están trabajando. Y también solamente para decirles dónde estamos en este momento, estamos teniendo más o menos 500 respuestas, así que les necesitamos mucho para que lleguen, respondan y que compartan sus realidades y sus experiencias con nosotras. La última vez que lo hicimos, estuvimos más o menos como en 1000 respuestas, así que sería estupendo por lo menos tener ese nivel en ese momento. Y para más información, les invito también a visitar la página de EWIT, de dónde está el dinero, donde tienen las preguntas y respuestas,
También están en 6 idiomas y para cualquier apoyo que necesiten me pueden contactar a mí o a Deya, que estamos haciendo también apoyando desde este equipo porque le estamos animando con cualquier pregunta, ayudando con cualquier pregunta. Gracias, Kasia. Tenemos mucho entusiasmo con esta encuesta. Bueno, en este punto ahora nos quedan 15 minutos. Vamos a destinarlo a preguntas y respuestas. Invito a todas nuestras panelistas y oradoras a encender su cámara para poder preguntar las preguntas que surjan. Tenemos muchas preguntas para quienes quieran ver en la cajita de preguntas y respuestas. Hay unas cuantas preguntas que ya algunas ya han sido respondidas. Entonces, hay una pregunta para Vanessa. Muchos movimientos del sur global han pedido que las financiaciones se presenten y años después vemos que se retira la financiación y dejan los movimientos sin recursos. Hemos estado trabajando durante años en alianzas y hay unas lagunas aquí. Entonces, ¿cuáles serían las narrativas para poder de estas conversaciones? ¿Y cuál es las barreras? ¿Cuál es la barrera en este sentido? Entonces, esta es la pregunta, la voy a poner acá en la cajita del chat para que todo el mundo pueda verla. Y bueno, escuchamos ahí toda tu sabiduría, Vanessa. Bueno, pusimos algunas respuestas en el chat. Lo que escuchaba cuando estaba en Menon era la frustración muchas veces de los movimientos en el sur global, que no es necesario expresarse mucho en este sentido, está bastante claro. Hay gran responsabilidad de estas fundaciones, entre comillas, progresivas, que han dejado un poco a la deriva estos movimientos. Lo mismo sucede lo hemos visto desde el Fondo Feminista Negro. Pueden escuchar por mi acento que soy británica, no soy británica, pero lo que veo, porque he vivido mucho ahí, qué pasa en Europa continental y los resultados de las elecciones últimas y las perspectivas en relación con los resultados que vendrían y bueno, todas las organizaciones organizándose desde la izquierda. Bueno, entonces cuando empecé en la Defensoría de la Filantropía, estaba en este contexto. Y lo que tratamos de hacer para organizarnos es generar talleres, es generar eventos, es generar reuniones privadas para poder seguir teniendo estas conversaciones. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Vanessa. Una pregunta que tengo es que estoy de acuerdo con lo que decís, pero ¿cómo podemos también asegurar que cuando los movimientos quieran hablar, expresarse y decir esto está mal, cómo puedan hacerlo y ser recibidos?
O sea, no solamente hablando del foro de AWID, que lo celebro, pero cómo pueden alentarse estos espacios también para convocar distintas instituciones, porque tengo un poco de ese escepticismo al respecto de, hay tantos recursos filantrópicos que terminan moviéndose entre los mismos lugares y me pregunto cuál será el mejor uso de esos recursos. Gracias, Cindy. Bueno, espero que nuestros financiadores acepten el desafío. Me gustaría traer una pregunta. Mientras escuchaba al CIA, pensaba en el punto de la cooptación del lenguaje, de los términos. Hablamos de colonización que surge en muchos espacios, pero dependiendo de la interpretación, el uso de esos términos, a veces términos es en detrimento de nuestro trabajo. Como a veces las narrativas no solo han sido cooptadas, sino que a veces se han transformado también. ¿Cómo podemos asegurarnos entonces de que nuestros mensajes lleguen y que podamos pasar de forma clara nuestros mensajes a los financiadores que estén al tanto de los desafíos que tenemos, pero que quizás no entiendan nuestra jerga del todo? Bueno, es una pregunta bastante profunda. No sé si Lisa quizás tengas alguna reflexión en este sentido. También estás invitada a participar, a contestar. Bueno, escribo muy despacito, entonces estoy en la línea 3 de la pregunta, pero a ver, voy a tratar de responderla. Lo que quiero decir principalmente es que la responsabilidad primaria de cómo comunicar esto no debería estar en los fondos de mujeres y feministas. Voy a hablar específicamente, pensando en África, la relación entre las mujeres y los movimientos de fondos y los financiadores bilaterales y la filantropía. Somos todos financiadores. Y si nos comprometemos con generar alianzas y un entendimiento mutuo, tenemos que tomar responsabilidad, asumir una responsabilidad de nuestro lugar de poder y privilegio para comprometernos con la interpretación de estos términos. Si hablamos de decolonización, por ejemplo, o hablamos de ataques a la comunidad trans, es mi responsabilidad como alguien que trabaja en el espacio de filantropía explicar qué significa. Si yo lo entiendo, necesito explicarlo. Y si no lo entiendo, necesito comprometerme con el aprendizaje y el entendimiento de estos términos de forma específica y lo que implican. Está este aspecto del aprendizaje en la responsabilidad de los fondos filantrópicos. He tratado de traer mucho énfasis en esto en los años que llevo trabajando, que la militancia en este sentido terminológico es igual de importante, porque la información va y viene y esta forma continua de compartir cuáles son los principios feministas y qué significa en términos técnicos y prácticos, por qué importan estos términos, y poder explicarlo a nuestros líderes y a nuestras juntas directivas, que esto es importante. Y no debería ser solamente responsabilidad de los fondos, esto es responsabilidad colectiva, nuestra también. La forma en que la comunidad antiderechos ha cooptado estos términos y nuestro vocabulario
es muy obvia y es importante que desde la filantropía y los fondos filantrópicos podamos volver a colocar a los fondos feministas como quienes realmente son los agentes más auténticos, más válidos para la transparencia. Es difícil esto a veces porque depende de la estructura organizacional. A veces en Hewlett hay más actores feministas participando, pero depende un poco la composición de cada organización y las estructuras de poder. Si hay estructuras más jerárquicas, es mucho más difícil trabajar en este sentido en algunas organizaciones. Que en otras que quizás por su estructura sea un poco más fácil. Espero haber respondido la pregunta. Sí, totalmente. Gracias. Tenemos algunos minutos más. Lisa, si quieres comentar algo en este sentido. Sí, quizás agregar. Solamente que estoy de acuerdo, claro, con que necesitamos de forma conjunta defender esto y presentar la importancia de esto, que no se trata solamente de sonar lindo, de ser buenos, buenas, sino que hay una evidencia, hay una prueba de que esto es importante en nuestro recurso, en nuestros resultados, perdón, y en el impacto de lo que estamos haciendo. Y que a veces el abordaje no tiene que ser tradicional, sino que tiene que estar un poco abierto y flexible a otras metodologías de trabajo. Esto es una de las partes de la historia, pero otra parte de la historia, por ejemplo, en las donaciones bilaterales a nivel de países, a veces no veo, porque vi una pregunta en el chat de cómo podemos conectar las agendas políticas nacionales con los fondos de financiación bilateral. Y eso depende mucho. Depende mucho del país, porque la respuesta es que quizás no podemos, porque OUDA es parte del PBI a nivel global y de las agendas también políticas, y entonces como depende de nosotras y de nosotros cómo hacer un uso pertinente de esos recursos. Bueno, muchas gracias. Aprecio mucho la amabilidad y la apertura con que estamos llevando esta conversación. No puedo creer que ya se nos acabó el tiempo y que quedaron tantas preguntas en el chat, pero voy a traer algunas reflexiones igual. Voy a plantear que quizás podríamos traer desde AWID estas preguntas para poder compartirlas después con quienes participaron del webinario, porque hay tantas preguntas muy ricas. Creo que también voy a traer algo que será útil para nuestro cierre. Todas hablaron de reunirnos, juntarnos. El foro de AWID tendrá lugar en diciembre. Todavía está el registro abierto para quienes quieran participar. No vamos a decirles a los financiadores que estén aquí, no hablamos, vamos a hablar de eso ahora, pero quienes quieran participar desde ese rol también en el foro, también estamos abiertas para eso. Allí va a haber también sesiones que tendrán que ver con los financiadores y la obtención de recursos para los movimientos. Y también hay muchas preguntas acá interesantes en el chat respecto de cómo la filantropía brinda recursos a las ONGs, cómo llega a las organizaciones comunitarias. Una pregunta es cómo pasamos detrás del telón y no llegamos solamente por invitación entre
comillas, cómo se llega a los espacios de los financiadores que no estamos llegando. Eso es una pregunta importante. Luego, otra pregunta es cómo nos salimos del modelo de caridad. También el tema de las discapacidades, porque también es un tema histórico que se ha abordado generalmente como como desde el objetivo desde la perspectiva de la caridad y no desde la agencia y la proactividad. Bueno, aquí el agradecimiento entonces es para todas las oradoras, para todas las personas que participaron. Muchísimas gracias. Vamos a compartir todo lo que ha surgido aquí porque son temas todos muy importantes y creo que volveremos a ponernos en contacto con quienes han participado con algunas respuestas a estas preguntas que han sido tan interesantes. Bueno, y muchísimas gracias a quienes han respondido la encuesta, Where's the Money? Gracias al equipo de AWID que está trabajando detrás de telones para hacer posible esto. Gracias también a todas las intérpretes. También he leído por ahí el agradecimiento en el chat y me han comentado también del gran trabajo que están haciendo las intérpretes, así que gracias por eso. Y bueno, compartan con sus amigos, con sus amigas la encuesta, tienen tiempo para seguir respondiendo. En caso de que quieran tener también más información sobre el foro de AWID, pueden llegar a esta información en la página web de AWID, pueden sumarse a ser miembros si aún no lo son, unirse a nuestra comunidad y nos vemos en el foro. Muchas gracias a todos. Thanks, everybody. Have a good day and evening. Thank you so much. See you next time. See you, Lisa. Thanks, Cindy. Thanks, Vanessa. Thanks, Althea. Bye. Thanks. Take care.